Desde las montañas de Zuberoa a los valles más occidentales de Vizcaya, los vascos han practicado todo tipo de deportes, algunos de ellos en vías de extinción. El deporte autóctono es la aplicación de la vida laboral a unas formas de ocio. Las competiciones son siempre una demostración de fuerza, destreza y de la irrefrenable tendencia del vasco a la apuesta. Desgraciadamente, algunos de nuestros deportes y juegos están entrando, para no salir, en nuestros museos. En el Museo Vasco de Bilbao hemos buscado algunas pistas, como el caso de la urdanca, un juego cuyo origen es claramente pastoril. Eran los pastores quienes lo practicaban en la montaña. Lo único que necesitaban era un terreno de dimensiones adecuadas, un palo y una pelota de madera. Otro de los deportes que prácticamente ha desaparecido es el de la palanca. Antiguamente eran los pastores quienes lo practicaban con varas de fresno de aproximadamente 1,90 m de longitud y rematadas en uno de sus extremos por un metal puntiagudo. Sin embargo, coexistían simultáneamente a finales del siglo pasado distintas modalidades de dicho juego, dependiendo de su longitud y peso. Mientras había algunas que pesaban entre 4 y 5 libras, lo normal es que pesaran entre 11 y 12 libras, sin que faltaran algunas que todavía pesaban las 25 libras de las primitivas palancas de cantería. Este juego desapareció en 1930 en Vizcaya y Guipúzcoa. En la actualidad, el único lugar donde podemos encontrar una competición de palanca es en Aizkí, en el corazón de Zuberoa. Allí la palanca o baraca será la reina de las competiciones que enfrentan a los pastores zuberotarras, poderosos atletas, en el mes de agosto. Se siguen manteniendo las tres especialidades. Baraka, Aizkin egiten den joku bat, betidanik ezagutu den joku bat. Ordin baraka zer da? Baraka da, baraen, ahalbezan, hurun, itukitzia, botatzia. Barakan behar da, barak baditu bi punta, mehia eta lodia. Eta botatzean behar du punta lodiak lehenik lurra hunki. Bestean falta da, talo garaiten da, barakan garaiten da talo da. Bueno, eta barakan badira hiu joku mota. Bo lehenik deitzen dena shanka gibel. Shanka gibel horretzen nahi duren, zankua ezartena halda, hobekin itukitzeko, hobekin besuakin indarren egiteko, zankua ezartena halda, zanko bata, areatik gibelako ezartena halda. Hortan libro da, eta
aizaliek bara botatzen du zankoa gibela ezartez eta indara hobek egitez. Hoi, behaz, zanka gibela. Gero beste joki mota bat bada, deitzen dena apetxo. Apetxo jokulaiak behar dutu bi zankuk arrean gainen. Utzi eta ez igitue. Zankuak behar dira bardin-bardina igitu gabe utzi arrean gainen. Eta kokini, detendu gore gertz. Propiado taie, Ramón y Valencia y Dormaneala. No me he ido la gafa, Ramón. Yo me voy a ir a la pique de la mesa. Eta azken nin, hiugaren joku mota da txankarte, hor, bizankoak ezartzen dira linean gainen, bena bara besuekin gibeletik egorteko partez behar da bulta hartu zankartian eta gero botatu hirin. Los uberotarras no solo son conocidos por sus formidables saltos en la danza, sino también en los deportes. Una modalidad del triple salto en versión vasca. Jauzkan badira hiu jauzka suberte. Lehena, bulta hartu eta guk eraiten dugu, izan ez eraiten dugu, bi urrats eta jauzi. Horrek nahi duren, behar dela, hiu jauzi egin. Arreatik landa, hiru jauzi egin, eta albezan hurren heltu. Bi urrats eta jauzi eraiten da, baina da hiu jauzi negitia. Hoi lehen izena. Bi gerena da, jauzi bakotxa, bulta hartu, eta arreatik eta hat, jauzi bakar batekin, albezan hurren heltu. Hoik bi eta modela hoik bazterrotan ikusten dira, ez dira eskudurin bakarrik ikusten, telebistan ikusten dira. Eta geho hiu garen mota da hiu kuzund. Horrek nahi duaren, arreatik hat behar dila hiru jauzi egin, bena bultaik hartu gabe, bultaik hartu gabe, eta zankuk algarri kontre etxekitzen. Hori, egazki eta jauzi hori txibotara da, ez da, heben txibun baizik ikusten. Hori graetan egin, hiu kuzunt, hiu jauzi, zankuk kuzunt. Thank you.
Si en la costa era el remo el deporte rey, lo que levantaba pasiones en el interior eran las apuestas de hachas. Hoy, los aizkolaris vascos se han replegado, sobre todo a la zona en la que aún quedan bosques de hayas, cuya madera es ideal para la competición. La modalidad más conocida es la de corte horizontal. Sin embargo, hay algunas especialidades menos conocidas, pero muy vistosas, como el shooting o egalás, que en la versión actual procede de Australia. Esta modalidad, introducida hace unos 20 años en el País Vasco, no ha tenido demasiada aceptación, puesto que son muy pocos los aizkolaris que la practican y lo hacen a modo de exhibición. El de los bolos era un juego de gran difusión en el País Vasco. En Vizcaya y Guipúzcoa se jugaban tres modalidades: bolo palma, irúchulo y escúchulo, mientras que en Álava existían hasta 10 modalidades diferentes. En Bernagoitia se jugaba al escúchulo, que en la actualidad es la modalidad más extendida. Antes había un bolatoki en cada barrio. Hoy muchos han desaparecido y los que quedan han sido modificados para permitir la práctica de este deporte en todo tiempo. Da, hau da, kontrara botat, kontra gotpila.
Hori danak este gora ebile dierik, batzuk bai bila, gehien partiek ez, bizek ondo botatzen nahi ginak. Da, lehen ekin zan, ba, eskuzu lobotatzen zan. Da, honetara, eskuzu lobotatzen hori, hori esku bat lobotatzen zakona. Ona nabotatzen segu zuen bot bila. Da, segu zuen aldera. Hori de pasila hori, ez da, ingerrareko nera lagunetzako, baina. Egon ziren, ez behi batzuk eta gero modalidari kendu nizen. Da, bakarri egon jokatzen duk, eskuzuloko modalidari jokatzen duk. Egon ziren, debate batzuk, ba, batien bai bestien, da diskusio batzuk eta bat ere, azken baten galditu zen, eskuzuloko jokatzeko. Da, oinola zegenan duk. Tradicionalmente, la pelota vasca es una de las modalidades más arcaicas de nuestro deporte nacional. Dentro de los diferentes juegos que hoy se practican, los más antiguos son los llamados juegos directos, es decir, en los que en el enfrentamiento entre jugadores, la pelota va de un jugador a otro sin que medie ninguna pared. Mientras en los llamados juegos indirectos, los jugadores se enfrentan enviando siempre la pelota a una pared. Estos últimos son los juegos que hoy más se practican, como la pelota mano, la cesta punta, el remonte o la pala. Los llamados juegos directos nos han llegado hasta hoy los siguientes: rebote, la shoa y pasaca. El rebote es una lucha de campos con 5 jugadores en cada bando. El terreno de juego se divide en 2 campos desiguales. Uno de ellos, el llamado de resto, tiene 32 metros de largo. El otro, la longitud que tenga la plaza: 40, 50, 60 y hasta 70 metros. Este campo es el de saque. El saque se efectuará desde la raya que los separa, teniendo que golpear obligatoriamente la única pared que utilizarán. Hay una raya móvil que irá cambiando de lugar, siempre en el campo de resto, y según las reglas del juego. Los tantos se cuentan 15, 30, 40 y juego, así hasta los 13 juegos que serán los que concluyan el partido. El juego de la shoa viene a ser igual que el del bote lusea, actualmente extinguido. Ambos juegos se diferencian en que el bote lusea se jugaba en un campo abierto llamado pilota soro, sin guante y con una pelota diferente a la de la shoa. El juego de la shoa se juega con un guante de cuero y una pelota de 125 gramos de peso. Las reglas del juego son diferentes a las del rebote, existiendo similitudes en el modo de contar los puntos y en que hay una raya móvil. En la shoa se juega en Don Esteve, Elizondo, Arrayós e Irurita. Normalmente los jugadores de Iparralde también compiten en estos pueblos. Bueno, ni gaztetan sinaiz Baioko Garbin, amairu urteekin, eta gero Joko Garbi izakita indugu ekipuan, endaian erreboteko ekipua, eta gero hori izan udan, gero negoan, asikirinen pasakan, eta gero kampeonat txapelketa indugu, bai Iparralekoak eta bai Bilabona eta Zubieta kontra, eta hola da historioa.
da pasaka, da trinketeko joko zarena. Eta ematen da, xaria, erdian xaria ematen da, eta jokatzen da binazka. Eta behar du, guantia eskularruekin, guantia da eskularru, eta pilota, pilota berreunta magra modu, eta pilota ez du latex barrenean. Hau da, azken joko lehen bezala. Berze gauza, xakia, nahi deun du xakia. Xakia iten dugu eskuz, lauetik, numero lauetik, eta behar du pilota tabla gainean ibili, esker pareta ukitu gabe. Eta behar du lemesiko xaria pasatu. Eta kotatzen du, bai rebotian bezala, bai lasuan bezala, joko parian hola, ama bost, oita amak, berrogei eta gero jokua. El deporte vasco más conocido en el mundo es la pelota. Hoy se sigue jugando en lugares tan remotos como Sempía de Miquelón, en Terranova. En estas islas existen dos frontones practicables solo en verano. Pelota en Terranova. También se celebran competiciones de deporte popular vasco como levantamiento de fardos, carreras con sacos, como los contrabandistas de Urruña y Sara, tronchalaris, socatira. No es de extrañar esta afición a dichos deportes, puesto que el 80% de su población desciende de emigrantes vascos. Al desierto de Nevada, donde los vascos de tercera o cuarta generación siguen practicando los deportes traídos del viejo mundo. The winner was the Walters family.
representative of the Waters family happened to be here. Please come down and we'll present the plaque. What about the 300 and some people? Give it a big hand.